es una idea fascinante el hecho de tener una exposición gráfica sobre la figura de Duarte, porque nosotros los que hemos estudiado la pedagogía sabemos que el estudiante aprende más por lo que ve que por lo que escucha. La exposición de Juan Pablo Duarte me pareció muy bien porque nos enseña de dónde vienen nuestros rasgos y cómo fuimos liberados. Yo creo que la exposición está bien hecha, bien realizada, me gusta mucho. Además, los niños lo veo muy interesado, muestran interés en lo que están viendo, preguntan, y eso hace que el material sea más flexible para ellos. La exposición me pareció muy bien, me gustó y aprendí sobre Juan Pablo Duarte y las cosas que hizo durante su vida y la valentía que tuvo, que nada más hay un retrato de él en el mundo original y que las personas han retratado ese dibujo en diferentes maneras. Me gustó la que era bandera que tenía. El Centro León con regularidad prepara a partir de este proyecto materiales educativos, materiales didácticos, orientados o dirigidos al público docente de todas las áreas y todos los niveles, desde el nivel básico, medio, superior. En este caso, lo que buscamos, vamos a decir, el objetivo principal de este material didáctico es el propiciar reflexiones críticas en torno a la persona del Patricio Juan Pablo Duarte. Fue una exposición muy interesante, ya que pude percibir las diferentes interpretaciones de Juan Pablo Duarte, no solo el hombre, sino su forma patriótica. Me encantó mucho, fue muy divertida y aprendí mucho. El recorrido a hacerlo con una guía didáctica donde ellos van haciendo, elaborando ejercicios por cada ámbito de la exposición, donde los estudiantes tienen la necesidad de pensar, de producir un juicio crítico. Les recomiendo que vengan, que aprenderían mucho, que se divertirían mucho y que es un buen sitio para aprender sobre la cultura.